El día de hoy les traigo clases de suscriptores número 3. Esta serie de videos que sé que les encanta porque me mandan clases troll, clases muy buenas, clases randoms. Deja tu like y suscríbete, sígueme en Insta y vamos al video. ¿Qué rollo, gente? Ya estamos en el lobby y hoy vengo bastante contento porque, a ver, yo sé que este video ustedes lo estaban esperando mucho y a mí también me gusta mucho hacer este tipo de videos porque siempre me trolean o me mandan clases súper chidas. Pero bueno, como pueden ver, aquí tengo la M4 Eterna. Ya le subí el video de esta skin que la verdad no me salió la de lujo. ¿Será que me sale con un girito? Tal vez un giro, ¿no? Tal vez con un giro me salga, no lo sé. Yo digo que con un giro me puede salir. Ok, no me salió con un giro. Ya saben que las clases que aparecen en mi video, ustedes me las mandan por Insta. Les dejo aquí mi Insta en pantalla para que vayan a seguirme. Ahí me pueden mandar sus clases, mandar mensaje para reclutamiento de mis clanes. Dejémonos de cosas y vamos directo a las clases. La primera clase que tenemos es de Miguel R09 y no sé qué tantos números. Ya nos puso ahí su cuenta bancaria. Pero miren, como pueden ver, es una clase de CAG de corta distancia. Miren, aquí la tenemos y creo que está muy balanceada. Tiene buen daño, buen retroceso, cargador de 50 balas. Me sirve. Y aquí está la clase. Silenciador de precisión, cañón Ranger de 19.5, empuñadura Skeleton Shift. En mira, cualquiera que sea por uno. Culata pesada bisonte y cargador de 50 cartuchos. Cuidadito, vengo por dinero, perros, vengo por dinero. Vamos por él, es mío. ¡Vamos! Lo siento, hermano, soy un hambriado. Ok. Ahí está. ¡Uy! Pega God. ¡Uy! Está roto, bro. Lo siento, hermano. Bien. Vamos a curarnos un poquito. Y fíjense, en el video anterior me dijeron, no se equipó la cajita. Y es cierto, amigos. O sea, es fecha que aún no me la equipo. Buena. No. Pues no, amigos, Origin, ¿por qué son así, güey? A ver si pega el chicle. ¡No! De arriba, no, qué asco. Vamos. Buena. Creo que era el del helicóptero, güey. Ok, bueno. Fíjense, la clase me parece buena, pero hasta ahí, la verdad, no se me hace tan potente. Ven pa' acá, perro. No, chale. Okay, la URB. Uy, me sirve, no. Pero tengo para la caja, vamos a tallarla. Está la P90. La P90. ¿Qué estoy diciendo? Ayuda. Y... vamos. Ok. Nada, se lo va a comer la zona, buenísimo. God. Ok. Mega kill.
amigos, la ganamos con la clasecita del Miguel. 13 kills, God. Buena clase. Ok, me gustó, no estuvo troll. Y a ver, la siguiente clase es de Frevas, de 08 Frevas. Y a ver, es una clase de INP. La escogí porque ustedes me han pedido que les traiga clases de INP, que hable de la INP. Aquí tenemos la clase con la skin fachera. Muy buena movilidad, buena precisión. Creo que esta arma va a ser más que nada para disparar desde la cadera. Boca CQB, cañón Skeleton de 8.5, empuñadura vertical ultra ligera, cualquier mira por uno, sin culata y cargador de 50 cartuchos. Venga, amigos, ya tenemos la INP. ¡Ojo! ¡Enemigo localizable! Sí, les decía, no le di una bala. No le di una bala apuntando. Esta clase va a ser para disparar sin apuntar. ¡Upa! Está... ¡Uy, ahí viene alguien! Hay que recargar. ¡Uy, me la robé! Una disculpa por la robada. ¡Uy, pero viene alguien! ¡Amigos, es muy buena esta clase! ¡Es muy... ¡Ey! ¡Es muy buena! No. Otro rollo, ¿eh? Otro royal. Miren, hay gente aquí abajo. A ver si no me dan piso porque vengo solito. Ok. ¡No, amigos! ¡Chale! ¿Qué les dije? No, es que iba solo, iba solito. P90. Ay, me ibas a aventar ahí una pokebola. Ok, vamos a agarrar la INP. ¡Ah, miren! Me lo va a ganar. Me lo ganó, yo sabía. Enemigo localizado. Uy, no. Vamos. Ah, qué god, amigos, qué god la INP. Enemigo localizado. Ándele, sígame dando con la Origin, perro. Enemigo localizado. Bien. Uy, no, me llegó toda la perrada. No. Holy shit. Miren, ahí hay una tiendita. Aunque le podría... Enemigo localizado. El diablo. Amigos, no se mueve nada. ¿Escucharon eso? Se me cayó al fondo. Enemigo localizado. Uy, la bajé. ¡No! Lo curamos. Buenísima. ¡Vamos! ¡Otra victoria! Amigos, estas clases que me están dando, ¿qué son o qué? Esa clasecita de INP me la quedo definitivamente. God. Y seguimos ahora con la clase de Josué Eduard. Como pueden ver, es una clase de AK, también de corta distancia. Aquí la tenemos, buena movilidad, precisión y el daño está muy go. Boca CQB, cañón B10M, empuñadura vertical alargada, mira reflexiva RMR, culata PT1 y cargador de 60 balas. Ay, cabrón, y gente también. Lo siento, bro. Ahí está el dinero. Ok, vamos a quitarnos esto y compramos el AK. Pa'l piso, bro. Se te cayó tu lente de contacto.
Mira. Vamos. Oigan, es que el AK hace mucho daño. Bien, 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 bien. Es buena incluso sin apuntar, ¿eh? Va, no, 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 es que hace mucho daño. Hace mucho daño esto. Gracias, bro, por venir aquí de frente. Miren, como es más para corta distancia, sí tiene buen retroceso, la verdad. Tiene bastante retroceso. ¡Ay, cabrón! ¡Bien! Oigan, ¿cómo es que casi me baja con una pistolita? Oigan, el AK se siente muy poderosa. Vamos. Ojo. Vamos. Oigan, ese cero lo traigo de cliente, ¿eh? Pero de clientazo lo traigo. Eso era mío. Eso también era mío, ratón. De a dos, de a dos, eran dos. Lo siento, bro. Ándele. Dame bolitas, dame bolitas, dame bolitas. Vamos. Enemigo localizado. Buenísima. Enemigo localizado. No, le fallé balas. Sí, a huevo. Bien, 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 bien. No, pero era otro compa. Creí que era compañero. Enemigo localizado. Vamos. Ese vato haciendo remate. Sí, 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 sí. No, 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 es que ya no hay zona. ¡Vamos a perder! ¡Nani! ¡Vamos! ¡Ganamos! Amigos, no sé qué está sucediendo. Puras wins en este video. Vamos 3 de 3. Impresionante, amigos, impresionante. 18 bajas me hice. Vamos a la clase de Tucán MV, que como podemos ver es una VCS que trae mira por 4. Aquí tenemos la clase con la nueva skin ahí que salió en la ruletita. ¡Ay, ay, ay! Vamos. Es hermosa, amigos, es hermosa. Ok, miren, ahorita me voy a estar acompañando con un arma de corta, porque, a ver, no puedo andar disparándole a todos con la VCS, que es de larga distancia. Ojo. Estrenando, amigos, está God. Está... Me gusta. Uy, tiene un time to kill muy rápido, ¿eh? O sea, es decir, con pocos disparos te bajas al enemigo. No, le fallé los tiros del principio. Esta clase es peligrosa porque si fallan los primeros tiros, valiste chosto. Ojo. Qué fea clase, amigos, qué fea clase de AK. Vamos. God, 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 God. Fíjense, lo malo de la VCS son las pocas balas.
Ok. Enemigo localizado. Bueno. Enemigo localizado. Fíjense, me gusta esta clase. Enemigo localizado. Pero no la siento como una clase meta, la verdad. La dejé un tiro. ¡Ándale! Mega kill. Lo siento, bro. Enemigo localizado. Enemigo localizado. Vamos. La dejé a nada. Enemigo localizado. Vamos. ¡Vamos! ¡Otra victoria! 4 de 4. Amigos, se los juro que... A ver. Ustedes dirán, ay, se sorprende. Amigos, esta va siendo la primera partida con cada arma. A esta clase creo que sí le vamos a decir pito. Y por último vamos con la clase de RCK. Ahí nos está fronteando que tiene la M4 Ultra de lujo. A ver, no tiene tanta movilidad, tiene buen retroceso. No sé qué tan buena vaya a ser esta clase. Vamos. No empiecen sin mí. Enemigo localizado. Upa. No, amigos, esta clase... Uy, la dejé a nada. Vamos. Ok, miren, tiene buena precisión. O sea, tiene buen control del retroceso. Pero bueno, ahí creo que ya es más el arma. Casi no hace daño. Se siente que no hace nada de daño, la siento. Enemigo localizado. Eso era mío. Enemigo localizado. No, es que eran tres, amigos. Eran tres compillas ahí. No me eso. ¡No! Le faltó nada, amigos. No, y se curan. No, amigos, no, definitivamente esta escuadra de 3 pesos y la M4 también de 3 pesos. ¡Pito!